Somos Nasser Electrónica. Este 2021, entregando electrónica en YouTube. Una división de Nasser Ingeniería. Comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Mi nombre es Brahim Nasser. Charlie Delta 7, noviembre Sierra Bravo, desde la Patagonia chilena. Sigo jugando con mis <laughs> con mis nuevos equipitos de radio, eh, el Baufen y el TD Radio. Pero estamos abocados primero al Baufen, ¿no? Ya lancé el video número uno y ahora vamos con el video número dos, en que quiero revisar algunas cosas. De partida, ver lo que nos faltó en el video anterior, que era su conectividad o su programación, en realidad eh, vía PC, cosa que no hicimos porque no tenía el cable. Cable que ya me llegó, lo tenemos por acá, es un cable USB. Que por aquí en la etiqueta dice que contiene el chip PL2303. Chip. Y por otro lado dice. Fitness Choice for Baufen. Driver Free Installation. La verdad, las cosas es que. Eh, bueno, a ver. Primero me costó 5 dólares, 6 dólares. Eh, una semana en llegar, dos semanas. Eh, Aliexpress. Le voy a dejar en la descripción del video el. El link, ahora mm, mm, es, es el link donde yo lo compré, por favor, no, no es que me lo hayan enviado, que yo esté promocionando el link, nada que ver. Um, el driver que trajo el cable ni siquiera lo utilicé, el mismo del CH340, con el que programamos los arduinos, los, los Admegan, ¿no? Así que ese es, es es driver del CH340 a mí me funcionó perfecto la primera, insisto, sin cargar el driver que traía el, el, el cable, porque además venía en un CD chiquitito, tenía que ir al otro computador, porque este no, no tiene lector de, de CD. Pero vuelvo a insistir, no fue necesario, partió a la primera, pero ojo, con Windows 10, ¿eh? con Windows 11 aún no he podido echar a andar ningún, <laughs> ningún CH340, porque eh, no hay caso, mucho problema, que el driver no está firmado, en fin, he probado un montón, en fin, eh, cambié mi PC nuevamente a Windows 10 y va perfecto. Otra cosa que tuve que hacer para que tengan en cuenta ustedes, es lo siguiente, al cable, y como ustedes lo podrán notar acá, tuve que hacerle un corte más en 90 grados ¿eh? entre el cable y los terminales porque esto era redondeado de plástico y no entraba bien los equipos y no conectaban bien. Y si bien es cierto, obviamente el cable USB, el PC me detectaba el, el chip, ¿cierto? Esto no hacía buen contacto en el equipo y tuve muchos problemas al principio para, para poderlos programar y cuando logré insertarlos bien en el, en el equipo, se me acabaron todos los problemas. Cabe destacar que fue difícil darme cuenta que no entraban bien, ¿eh? porque al tacto como que no había problema, pero después cuando tenía problemas y no conectaba y no conectaba y ahí me di cuenta que efectivamente que si yo lo presionaba fuerte hacia adentro eh, sí conectaba, por lo tanto le hice el sacadito y ningún problema. Queridos amigos, desde que se lanzó el video de este equipo no sé, irán unos dos meses. Y ya lo he estado usando en terreno, en ¿ah? donde las papas queman. Y tengo un par de cosas que, que puedo decir sobre él. Uh, vamos con lo bueno. Lo primero: espectacular para un ambiente de trabajo rudo, sin ningún problema. Uh, estuve más de una semana por ahí trabajando en un lugar lacustre. Uh, mucha agua, mucho frío, temperaturas bajo cero también. Uh, se cayó del camión grúa. Varias veces <laughs> y cada vez que caía decía, decía yo hasta ahí, llegó al Baufen y no <laughs> sobrevivió a todo. Y si ustedes pueden ver, la pantalla está impecable, no tiene rayas. Eh, la verdad es que he sorprendido respecto a la materialidad. Muy bien. Respecto a transmisión y recepción, aún no puedo decir mucho porque todos los trabajos eran muy cerca. Ah, un, un, no sé, un técnico en una grúa a 12-15 metros, eh, por ahí de, en, de, de una pieza del hotel a la otra y ningún problema. Pero no me comuniqué a, a, a distancia un poco más, más larga. Tercero, una diferencia que, que tiene este modelo respecto al TV Radio H3, que el que tengo acá. Y que en eso me gustó más el, el T Radio, es que tiene un modo de scan por portadora. De tal modo que tú lo pones scan, que es un modo como de clonación, ¿ah? y basta con que tú PTTs y él detecta automáticamente la frecuencia de la portadora que está recibiendo. Me sirvió, por ejemplo, para pa darme cuenta uh, qué frecuencia estaban utilizando la gente de la autoridad portuaria en el lugar en donde yo fui. ¿Ah? o las lanchas marinas, eh, lo bajaba en este modo de escaneo, pero que en realidad es de clonación y perfecto. ¿Mm? Este otro equipo obviamente también escanea, pero no hace ese modo de clonación, sino que va escaneando frecuencia por frecuencia, entonces obviamente es muchísimo más lento el proceso. Si yo lo hubiese puesto en un rango de, de HF de tal frecuencia, a tal frecuencia, y lo pongo a escanear, claro que me lo va a tomar igual, ¿Ah? pero no es lo mismo eh, en términos de oportunidad de tomar la señal que... Lo que hace el, el t Radio. Sin embargo, también quiero ser honesto. Eh, estuve viendo unos videos de hace como un año de unos colegas en, eh, en YouTube y el de ellos sí lo hace, pero el mío no. Por lo tanto, tenemos alguna versión de firmware distinta y al menos con el firmware que trae este equipo no lo hace. Que en el video anterior creo que lo dije, ¿no? A ver si tiene un About, Info Radio. Por ahí está, tengo el firmware versión 1.03, hardware versión 1.3, ver, firmware 1.03 y hardware 1.3. En esta versión no tengo esa función de, de escaneo, pero para clonación, que a mí me agradó bastante en el TV Radio. Otra cosa que, puede, que, que marca una diferencia entre el TV Radio y el, y el Baufen. El V17 Pro GPS es lo siguiente. Ambos son doble banda. En ambas puedo tener recepción de, de dos canales, ya sea en BFO o de dos señales. Ya sea en BFO o, o como canal programado, digamos. Por favor, observen lo siguiente. En este caso, en el del T-Radio. Tengo nacer 2 y otra que es TTBid. Son dos canales que yo programé. Bien, en este otro equipo, en el bafen tengo las mismas dos. Sin embargo, en el de arriba lo tengo como canal 2. Y acá está como BFO. Lo voy a cambiar a Channel. Presionamos el botón verde largo y ahora quedó como channel. Entonces tengo arriba nacer 2, que es decir, y abajo lo puedo cambiar. Lo voy a cambiar a, a, la, misma, a, a la misma frecuencia, al mismo canal. En este caso están los dos equipos en la misma situación, ¿Qué es lo que me gustó más de, del TH3, que, que el canal que está activo, en este caso NACER2, me indica la frecuencia en la zona superior. En cambio, acá tengo solo los nombres que yo le asigné a los canales, no sé la frecuencia. Y si lo cambio a BFO, observen que tengo activo el, la zona B, ¿no? Si lo cambio a BFO, esa frecuencia no se corresponde con ese canal. Es decir, esa frecuencia es la última que quedó ahí cuando. O la última frecuencia que yo sete como BFO cuando estaba activa la zona B. Entonces, es difícil saber la frecuencia que tienen cada uno de estos canales que están con nombre. Si puedo ir al menú y cambiar el DMF de la pantalla en ambos modos. Puedo dejar con DMF solo abajo y me va a indicar. La frecuencia de los canales que tengo guardado, eso ya lo vimos en el capítulo 1, ¿no? En cambio, el TD radio sí me indica la frecuencia y eso es muy bueno. Voy a cambiar a, a la otra frecuencia, me cambio de A a B y ahí me indica inmediatamente que esa es 126,700 y la otra es 159,500. Es decir, en la parte superior en donde me indica la frecuencia, me está indicando la frecuencia del canal que tengo asignado por nombre abajo. Y eso me, me gustó mucho. Ah, especialmente porque, ah, caso práctico, digamos, tuvimos un, eh, un topón de frecuencia, eh, con las frecuencias que son de la empresa, en un, eh, en un determinado lugar, en una determinada localidad, y tuvimos que cambiarnos... ...a las frecuencias. Todos sabíamos que eran nacer 2, eh, aquellas que estaban canalizadas, pero yo andaba con un Candy y no sabía qué frecuencia era, mi misma frecuencia. Como siempre, históricamente hemos usado la 1. Entonces, ahí noté que bueno es tener eh, arriba la frecuencia que se corresponde al canal que está activo. Bien, dicho aquello, vamos a comenzar ahora a programar. La programación del BAU tal como lo vimos en el video anterior, es relativamente simple, no, no hay ningún problema. Claro que igual de una lata, ir apretando botones sin nada mejor que hacerlo a través de un PC y subir, y subir el archivo, ¿no? Perfecto. La verdad, las cosas es que he estado probando, tres CPS. CPS son los software, los software de programación cliente, ¿no? De hecho, eso significa CPS. Customer Programming Software. Es un software que me permite comunicarme con algún periférico. Y lo hago a través del cable que en el fondo es el CH340, aun cuando aquí dice que el, que el, que el chip es el PL2303. Uh, con el CPS-CHIR no hay ningún problema, funciona a la primera. Con el CPS-V17, creo que se llama, que, que está disponible en la página de Baufen, no funciona. <laughs> Pasé hartas horas, lo probé todos los que están disponibles. Sin embargo, hay un señor que se llama Don Terry Kennedy. Aquí está su sitio web, que lo voy a dejar en la descripción del video también, en donde tiene una versión modificada del mismo software que, que, que entrega Baufen. De hecho, la interfaz es extremadamente similar. ¿Ok? Aquí está la versión, la 1.2.5K, un, una construcción no oficial eh, de 2024, del 25 de febrero. Y anda perfecto. Entonces, con, con el CPS V17, que que entre paréntesis es para el 17, 18, 19, 20, 21, 22, G30 Pro CPS. Sin embargo, en la página de este señor, de Miclor, eh, hay para varios eh, modelos de equipos. Así que ustedes se meten en el link que yo les voy a dejar y ahí descargan el que le corresponde. Anda perfecto, a la primera. Eh, y con el chip también. Sí, con, el griego, con el único que no anda paradójicamente hablando es con el, con el propio software que, que trae el equipo. O sea, que está disponible en, en la página web. Vamos con los equipos, pues vamos probando. Por acá lo tengo. Eh, vámonos a Help a About. Acá lo tengo. Es don Terry Kennedy. Terry Kennedy. Aquí está su sitio web, miklor Es la versión 1.2.5K que es una versión no oficial, una construcción oficial del 25 de febrero de 2024, y que se llama V17, 18, 19, 20, 21, 22... G30 Pro, en fin, eh, es para varios modelos. Sin embargo, en la página de Don Terry están eh, los software para um, muchos tipos distintos de, de handles. Así que ustedes lo van a visitar en, en, el, en el link que yo se lo voy a dejar en la descripción de este video para que busquen su equipo. Funciona perfecto. En definitiva, funciona muy bien con el V17 del señor Terry, que es el modificado. Paradójicamente no funciona con el, con el, o con el oficial, digamos, y con el chip. Con ambos CPS anda muy bien. Hagamos la prueba. Este cable se me carga. Bueno, si lo conecto obviamente en este USB eh, con el COM 9. Clic derecho sobre Windows, vamos a emitir dispositivos. Acá tengo mi emitor de dispositivos, vamos a los USB, aquí tengo algún conflicto, ah, es un multímetro. Eh, debe tener el 4 y el 9, ¿no? El 4 y el 9, perfecto. Este es el COM que, que, que le corresponde al, al cable de programación. Perfecto. Acá tengo abierto el V17, que en el fondo es este que está acá. Baufen V17 Pro English. CPS modificado. Bien, lo abro. Aquí, te, aquí es en donde estábamos, ¿cierto? Perfecto, muy fácil. En Setting nos vamos a Puerto. En Puerto seleccionamos el 9. Ya está seleccionado. Pude, pude seleccionar el otro, pero sé que es el 9. Y eso es todo. Vamos a hacer un Read. Aquí en Read me sale un, una ventana con un Start. Observemos la pantalla acá que va a decir que está recibiendo datos. Vamos, 1, 2, 3. Program. Y acá está descargando lo que yo tengo guardado en este equipo. Operación complete. Perfecto. Y ahí está. Y aquí podemos hacer lo que ustedes quieran. ¿eh? Setting, tools, eh, calculador de frecuencia. Mira. Upload, startup, picture to radio. ¿Se recuerdan cuando partía? daba Parece que la, el voltaje de la batería. Ustedes pueden cargar por una foto. Y si es mía, mejor. <laughs> más lindo. Bien. Eh, editor del pack de voces. ¿verdad? Pueden hacer una serie de cosas. Y bueno, aquí ustedes pueden editar, agregar más canales. En fin, fuera hacer lo que se les ocurra. Perfecto. Vamos al otro CPS, al chip. Acá está, chip. Abro chip. Cuyo enlace también les voy a dejar en, el, en la descripción del video. Eh, radio. Descargar desde la radio. Y aquí sale esta, esta ventana donde se elige el puerto, obviamente el puerto 9, porque en mi caso, Vendor. Acá están todos los equipos de radio, que en nuestro caso es el Baufen. donde ah, Acá está, Baufen. Y acá, ¿qué modelo? Este es el eh, V17 Pro GPS. Ahí está. Aceptase el riesgo. Este drive es una versión beta. ¿Mm? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. Perfecto. Presionamos Start. Eh, perdón, aceptar y aquí nos sale una instrucción que dice apaga tu radio, conecta tu cable interfaz, enciende tu radio y haz la descarga de datos de radio. Perfecto. Eh, yo no voy a hacer eso porque ya lo hice, el driver ya está reconocido por el equipo, así que coloco aceptar y en la radio me sale program, por ahí está, en el software cargando, program y lo hizo sin problema. Y aquí está exactamente lo mismo obviamente el chip es más genérico por lo tanto con el otro software eh, se pueden ajustar ciertas ciertos parámetros eh, que no son genéricos así es que si, si le funciona bien el v eh, en este caso yo le recomendaría que el, el chip, el chip perdón, anda, anda, anda muy bien pero tiene, tiene otras aplicaciones por ejemplo vamos a tool aquí tenemos mira, un cuadro de frecuencia que ustedes pueden calcular Aquí en Windows pueden ver, por ejemplo, los modos que tenemos, eh, BFOA, BFOB. Están como eh, fabricados más para la función. Radio Function, el nivel del Squelch, el Power Save, todas las características que vimos en el video 1. Queridos amigos, eh, es lo que les puedo decir. Uh, me gustó el equipo, uh, está bueno. Uh, eh, es de buena materialidad, vuelvo a insistir. Todavía tengo mis dudas respecto a sus capacidades como, como, como radio, tal, en el sentido de no sé qué tal anda su potencia, a su sensibilidad en terreno, no, aún no lo he logrado hacer, pero como salgo siempre a terreno, seguramente muy pronto les voy a tener nuevas novedades eh, y podemos hacer un, un, un video 3. Eh, mostrarle que compré el cable AliExpress, el cable rojito este. En el fondo es este que está aquí, una pieza roja, con CD, es exactamente el mismo. Me costó eso, 6 dólares, 5.473 pesos chilenos. Se demoró muy poco en llegar. Hay cable para todo. Cable y radios, muy bien. Con lo que no me ha ido muy bien es con los micrófonos. Y vamos a hacer un próximo video. Queridos amigos, Charlie Delta, 7 de noviembre, Sierra Bravo. QR ahora en QRZ Terra firma desde la Patagonia chilena. Espero que este video le haya servido a más de alguien y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un Gusto saludarles. Hasta pronto. Chao, chao. Somos Nacer Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.